одна. Сводит дыхание, меня манит твой взгляд и воспоминания. Ты ушел, оставив осколки чувств, ускользнул в темноте шумного города, в свободном падении. И нет преступления, лечу мимо. Nos encontramos en esta ocasión con Palmiro Ocampo. Él es uno de los voceros de estas cocinas portátiles a leña y él nos va a contar un poquito cómo se animó en participar en esta ONG. Bueno, en principio tenía conocimiento acerca de la gran problemática de la inhalación de humo de cocina en las zonas rurales. Sé que es uno de los mayores índices de mortandad debido a la inhalación de este humo tan tóxico, y tenía conocimiento de los proyectos de cocinas mejoradas desde hace ya un tiempo. Sin embargo, cuando Soluciones Prácticas me cuenta de retomar este proyecto acerca de la difusión de las cocinas mejoradas, me entero de que este nivel de cocinas mejoradas aún era un segundo nivel, o sea, eran mejoradas doblemente de alguna forma, ¿ya? Porque cambiaron a ser cocinas mejoradas a cocinas rurales ecológicas. Y me contaron de los diferentes emprendedores que son ingenieros inventores de regiones de distintas partes de nuestro país que habían creado estas cocinas distintas, especiales. Voy a taparlo aquí para que no nos moleste el humo mientras hablamos. ¿Ya? Y me pareció fascinante que se estén inventando cocinas para las necesidades específicas de cada región y que además sean los mismos emprendedores que nacieron en ese lugar los que se dedican a esto, ¿no? A construir estas cocinas. Así que, ¿hace cuánto tiempo surgió esta idea? La de las cocinas mejoradas. Tiene años en realidad esta iniciativa de buscar que las cocinas con las que se cocina en estas zonas rurales no intoxiquen. Entonces lo que vamos a preparar es una mashua, que justamente una mashua que viene del altiplano. Esta cocina es puneña. Don Mario, el inventor, es puneño y se alinea perfectamente a lo que vamos a preparar. Primero, porque la identidad del producto es de la misma zona, ¿ya? Segundo, porque la forma en que la vamos a presentar es una forma muy festiva, está aprovechando la coyuntura de las fiestas de la Candelaria, ¿ya? Lindo. Y lo otro, que esta cocina ahora, si te das cuenta, no huele al humo de parrilla, como al carbón o la leña, sino más bien tiene un aroma muy de la sierra, ¿no? Huele a guatia. Y eso es debido a este material de la cerámica, del barro que está calentándose correctamente y nos da ese aroma como si nos recordara estar cerca de una guatia, ¿no? Entonces la mashua, que es un tubérculo, va perfectamente. Lo que estoy agregando ahora es una mantequilla, ya está fundida, una mantequilla marrón con quión y parte verde de cebolla china, ¿ya? Huele buenísimo. Qué bueno. Tiene un poquito de ajonjolí. Y ahora lo que vamos a colocar son estas mashuas, que están bien bonitas. Vamos a colocar aquí. Ya están previamente sancochaditas. Y vamos a dejar que se doren acá. Lo que vamos a hacer es tratar de alguna forma de representar o de rendirle homenaje al trabajo que ha hecho el inventor, que es el señor Mario. Lo que él ha hecho, como te puedes dar cuenta, es utilizar algo tradicional, ancestral, y darle un diseño innovador. Nosotros también estamos utilizando un tubérculo de nuestras civilizaciones antiguas, pero lo vamos a servir de una manera innovadora. Entonces, de alguna forma, hace un match entre la tradición y la innovación, el trabajo que hace Don Mario y el trabajo que vamos a hacer con esta mashua. Inicialmente, estas cocinas a leña se vendían 150 al año y ahora venden 250 al mes. O sea, la gente en verdad les está encantando esta manera de cocinar, ¿no? Y también apoyar el emprendimiento. Algo muy importante que has dicho es
Estas cocinas generalmente se crearon para una necesidad, la necesidad de evitar la contaminación de humo de cocina, de accidentes en zonas rurales. Lo bañamos con un poquito más de esta mantequilla. Está bien doradita. No sé si se llega a notar ahora, pero tiene como un aroma a vainilla. Y como tiene un aroma a vainilla, vamos a aprovechar ese aroma dulzón para agregarle esto de aquí, que es naranja. La naranja va muy bien con la vainilla. Y lo chévere de esto es que, como estamos en fiesta, estamos en la Candelaria, hemos hecho un pica-pica. Pero no un pica-pica de papel, sino un pica-pica. ¡Qué representativo! ¡Qué curioso! Y este es el plato que le hemos bautizado como Mashua Mario. El plato bandera. Así es. Mario por Don Mario, Mashua porque es una Mashua y es de carnaval porque estamos en las fiestas. Lindo plato. Y huele espectacular, que es lo mejor de todo. Y bueno, ya saben chicos que esta es una manera de verdad que es súper saludable también cocinar aquí. También apoyemos el emprendimiento peruano. Mario ha sido uno de los emprendedores. Y gracias a las ONGs también que apoyan también. Y tú también, gracias por unirte también a esta ONG. Un placer poder apoyar y difundir el trabajo que hacen los diferentes emprendedores. Yo creo que es una buena alianza entre si se inventa una cocina, cocinemos con ella y que todos nos sumemos, ¿no? A poder promocionar y difundir este tipo de cocinas que están literalmente salvando vidas. Y además están mostrando la identidad de nuestra gente, de nuestras personas, de nuestros hermanos. Eso fue todo en Vía Divina. Muchas gracias, Fabel. Y un gusto. Gracias.